Hoy nos acompaña una persona muy especial, un bajo aragonés de honor que lleva unos cuantos años pegado a una cámara de fotos que de momento todavía no ha soltado. Él es Miguel Perdiguer. Buenos días. Buenos días, buenos días. Estás en Calaceite, en el Museo Juan Cabré, porque tienes una inauguración muy especial, ¿no? Como es una retrospectiva de unos cuantos años pegado a la cámara de fotos. Los organizadores me dijeron que si les podría ceder unas cuantas fotografías para hacer una exposición. Y claro, yo les dije, digo, el tema los tenéis que elegir vosotros, porque yo tengo tantas fotografías y de tantos tipos que yo no sé cuál es elegir, y a veces no coincide con lo que pretendéis vosotros. Fotográficamente hablando, pues lo único que se puede ver allí, cómo haya podido evolucionar yo en el concepto del arte fotográfico y cómo han evolucionado las técnicas fotográficas y los materiales fotográficos. La primera foto, pues tendría yo 15 años, así es que como tengo 101, pues descontamos los 15, quedarán 86. Hace 86 años. Hace 86 años. Todavía tengo la máquina con que hice la primera foto. Si el ordenador mío no tiene ningún error, tengo archivadas y controladas, porque hay muchas que no las tengo controladas, ¿eh? Controladas, hace unos 15 o 20 días me dio 175.490, que ya, ahora ya son más, porque he hecho fotografías desde entonces. Pues esas las tengo por quintuplicado, todas ellas. Y además tengo 3 discos duros de 1 tera cada uno para ir todas las que vaya haciendo, porque ahí caben muchas, para dejarles uno a cada un disco duro, a cada uno de mis hijos, con toda mi obra. Luego que hagan lo que quieran y que la aprovechen en lo que les parezca, pero allí estarán. Con uno solo no se puede. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros, Miguel Perdiguer. Hombre, para mí ha sido una satisfacción. Y muchas gracias a vosotros.